Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Les doy la bienvenida a este espacio que comparto con Vanessa Montes de Oca, candidata de Morena a la alcaldía de León. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy Bienvenida. contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, Carmen. Saludos a todo tu auditorio. Qué bueno, Vani. La vez pasada platicamos un poco sobre tu propuesta en términos generales, pero ahora me Sí. gustaría un poco que nos platicaras sobre ti. Yo creo que es importante también para nosotros como ciudadanos Sí. conocer a las personas que quieren gobernar el municipio, y es por eso que te pregunto, ¿quién es Vanessa Montes de Oca y qué te gusta hacer? Vanessa Montes de Oca es una mujer que nació en León. Ahora sí, como yo les digo, soy panza verde. Bien, Aquí Leonesa. nací, aquí crecí, aquí me desarrollé. Soy una mujer casada, ya tengo 15 años de casada, tengo dos hijas, tengo a Kendra de 6 añitos y a Londra de 12 años. Profesionalmente tengo dos carreras, soy contadora pública, también soy abogada y bueno, también tengo mi propio negocio. Mi especialidad muchos años ha sido la innovación, las marcas, las patentes y bueno, tenemos varios estudios a nivel internacional en relación a ello, a la propiedad intelectual. Oye, ¿cómo le haces para combinar todo esto, no? La actividad empresarial, la política, la familia, la actividad de mamá, ¿cómo divides tu tiempo? Pues ahora sí que las mujeres, yo les digo que somos como mamás, somos como pulpos, ¿no? Que le Sí. podemos hacer a todo bien organizadas porque hay que atender a nuestra familia, a nuestro esposo, hay que atender nuestra superación, nuestro profesionalismo. Soy una mujer creyente de que todo lo podemos hacer bien organizados, dando calidad de vida, dando atención, dando espacio a cada persona que tenemos, ¿no? Desde la familia, soy una mujer de familia, mis padres son aquí también de León. Tengo dos hermanos, soy la mayor también de esta familia. Me tocó ahora sí que crecer así como la mayor. Ya sabes, cuando Sí, eres la mayor, pues eres la más que eres la, te responsabilidad, ¿no? toca Sí. más responsabilidad. Pero bueno, creo mucho en los valores familiares, creo en la honestidad. Es algo que estamos nosotros fomentando a nuestras niñas, a nuestros niños, en el respeto. El respeto es fundamental. Y bueno, es como nosotros lo hacemos, ¿no? Combinamos el trabajo en casa, el trabajo profesional, el trabajo en la política. Y algo que me interesa mucho en la política es que nos vaya bien a los leoneses. ¿Por qué? Porque queremos seguridad, queremos paz, queremos bienestar. Y por eso estamos aquí al frente de esta campaña rumbo a la presidencia municipal de León. Me imagino que ahorita tienes poco o nada de tiempo libre, ¿no? Por lo mismo de la inercia de la campaña. Pero cuando llegas a tener tiempo libre en tus actividades, ¿qué te gusta hacer? No sé, ¿eres de hacer deporte, de ver series, de pasar tiempo con la familia en algún lado? ¿Qué Bueno, me haces? gusta Sí. hacer ejercicio, no te voy a decir que soy sportivi porque no lo soy, pero me gusta tener esta parte de ejercicio, ¿para qué? Pues para mantenerte saludable sobre Sí. todo. Y bueno, por otro lado, ¿qué me gusta? Pues convivir con mis hijas, jugar con ellas. Ya ves, mi hija chiquita le encanta jugar todavía como que a los muñequitos, y con mi hija grande, pues me encanta escucharla tocar la guitarra. La Ah, verdad qué es que ella se padre, está sí. desenvolviendo en esa parte y me encanta cuando ella me dice, oye, mami, quiero cantarte una nueva canción, le gusta el rock, entonces ahí vamos compartiendo este espacio también, cuando hay tiempo, la verdad, porque nos gusta también ver las series, series ahí en donde nos relajemos un poquito y nos distraigamos del día a día. Me gusta también hacer eso. Algo que me fascina, Carmen, es bailar. ¿A Eso sí, poco? me ¿Y qué fascina bailar. bailas? ¿Qué tipo Pues de? hace muchos años me encantaba estar en el grupo de jazz de la escuela, me gustaba hacer aeróbics, creo que eso ya tampoco no se usan, pero me gusta mucho bailar y cuando se puede bailar, bailamos. Ahora sí que hasta en campaña, cuando traemos la batucada y Te todo, pones ahí a bailar. ahí la misma gente que está bien Sí. alegre, ahí se pone a bailar con nosotros. Es algo que ya no he practicado, que lo he dejado por tal vez porque nos hemos metido más en el tema, pues de la política, del deporte, de la familia, de todo esto, pero pues es algo que me encanta hacer, así que el baile es algo de una de mis pasiones. Oye, ¿y con jiribilla política, si ¿sí bailas al son que te toquen? Dependiendo, O vamos sea, a sí, revisar. pero sí le entras, o sea, a lo que viene, a los Yo retos. me encantan los retos, soy una mujer de retos, Sí. me gusta enfrentar las problemáticas, no nos tiembla la mano para tomar las decisiones y por eso estamos aquí. Yo creo que una mujer como tú, como yo, comprometidas, que queremos salir adelante, pues vamos con paso firme y sin miedo a que las cosas vayan a suceder y sobre todo con el fin de mejorar los proyectos, de mejorar a las familias, mejorar el bienestar. Es una gran preocupación y es legítima que en León tengamos más de 806 mil pobres y que las cosas no caminen, que la gente quiera una oportunidad, que la gente quiera salir adelante. Ese es el gran compromiso que tiene su servidora y por eso, porque soy leonesa, porque aquí nací, quiero que a los leoneses les vaya bien y vamos firmes, vamos fuertes y sobre todo con decisión, con compromiso, con convicción y con capacidad para lograrlo.
Oye, bueno, ya preguntas así muy enfocadas en lo leonés. Recomiéndanos algunos lugares bonitos que te gusten del municipio para pasar tiempo, o sea, para pasar tiempo libre, ¿a dónde te gusta ir y qué lugares nos recomendarías? Fíjate que el centro histórico es un lugar a donde yo iba de chiquita Sí. y me gusta mucho. Puedes ahí pasar tiempo con tu familia, te puedes comprar una cebadina, te puedes comprar unos dulces típicos y ya también ahí puedes también consumir local, ¿no? Sí, Consumir claro. a comprar algún zapatito o algo típico de León. Y yo los invito a que vayan también allá a las Fuentes de los Leones. Hay también restaurantes donde pueden comer rico, limpio, nutritivo y pasar gran momentos en familia. Yo sí les recomiendo ahí que puedan ir o caminar también al Arco de la Calzada, en donde también pueden disfrutar del aire libre y de la convivencia en familia. ¿Y cuál es tu platillo típico leonés favorito? Pues mira, más allá que el platillo típico, si me preguntas que si soy guacamayas o caldo de Ajá, oso, yo sí. soy guacamaya. Eso me Guacamayas. fascina las guacamayas porque se me hacen muy sabrosas. Sí, picosas. Picosas, sí me gusta el picante. Con huevo o sin huevo, porque luego eso está como el rollo de los capitalinos que dicen, es que lleva huevo, no lleva No, sin huevo. huevo. O sea, leonesa. Leonesa completamente, esa es la que más me gusta. Perfecto, Vane. ¿Y cuál es tu expectativa ya para las últimas semanas de esta campaña? ¿Cómo vas a cerrar? ¿Cómo te estás preparando también para llegar y convencer a los leoneses? Fíjate que esta campaña nos ha ido muy bien, Carmen, porque la recepción de la gente es excepcional. La verdad es que la gente ve una esperanza en nosotros, en que llegue Morena a León, en que llegue el cambio, la seguridad, la paz, el bienestar de los leoneses. Y seguimos fuertes con la gente, el compromiso y el respaldo y todo lo que ellos nos están apoyando es lo que nos mueve y nos motiva a seguir adelante y sobre todo traer el bienestar a León. Es lo que nos importa más, la seguridad. Y bueno, pues vamos acelerando el paso cada día más, no descansamos, pero con el objetivo de llegar a la presidencia de León, de traer esta seguridad para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Queremos que nuestros niños, nuestras niñas estén en espacios libres de violencia, que puedan desenvolverse con actividades recreativas en cuanto a deporte, baile, cultura, y también que tengan oportunidad nuestros jóvenes de estudiar, de tener esta parte de condiciones laborales, que los puedan contratar con salarios dignos. Es lo que queremos y bueno, estamos trabajando en ello. Hemos recibido muy buena respuesta de la gente, de todos los sectores económicos, desde comerciantes del centro histórico, desde mercados, también de los comerciantes de los tianguis, de empresarios. Todos estamos trabajando por este gran proyecto León que le llamamos el Gran Acuerdo Social por León, en donde queremos cerrar filas para que a todos nos vaya bien. Y vamos construyendo con el diálogo. Vamos construyendo con la seguridad de que podemos salir todos adelante. Vane, recuerden sus redes para que las personas que a lo mejor no han podido toparse contigo cara a cara ni platicar, Sí. puedan revisar tu agenda, puedan revisar si hay algún punto que les quede cerquita y puedan pasar a saludarte. Sí, claro que sí, es Vanessa MDOMX. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en X, antes Twitter. Pues te agradecemos mucho esta plática con nosotros. Deseamos el mejor de los éxitos para este cierre de campaña. Y pues aquí nos estaremos saludando antes de que concluyan, Muchas esperamos. gracias, Carmen. El gusto es mío y saludos a todos y a todas. Ustedes también, si gustan estar bien informados sobre lo que está ocurriendo con Vane y con todos los candidatos a la alcaldía de León, pueden visitarnos en zonafranca.mx.